Guillermo, saca a ese señor que en Israel anda subiendo fotos. Estado de los sionista, vos sos el terrorista. El embajador subiendo fotos de los genocidas. Estamos bueno, esperando para empezar que haya una cese al fuego inmediato. Lo está haciendo el secretario general, hay un esfuerzo internacional, estamos presionando a los países que están involucrados para que ayuden a la construcción de ese cese al fuego. Nos parece que es indispensable y pues ese fuego que debe ser incondicional, y desde ese punto de vista vamos a hacer todo lo posible, ya eso lo dije al secretario general, apoyando las gestiones del secretario. ¿Y cuál es general. El miedo del gobierno de tener una acción contundente y sacar al ministro allá de Israel? Al embajador, presidente, por favor. En la vida diplomática de los estados hay etapas, estamos construyendo todas las etapas. Yo no puedo responder por Estados Unidos, respondo por el estado costarricense. Sí. Hemos dado declaraciones contundentes condenando la acción del estado judío y hemos dado declaraciones condenando la violencia en Gaza, provenga de donde venga. Nos parece que no es lo que corresponde por razones humanitarias de legalidad internacional y estamos adoptando una posición absolutamente clara. El mundo entero está viendo lo que pasa en Gaza y estamos haciendo lo que corresponde al Estado costarricense. No existe Estado judío, no existe. Existe un Estado sionista de Israel. Bueno, esa es la opinión. Porque judíos son una cosa y los... Guillermo, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En nombre de la coordinadora, que es un grupo de organizaciones y ciudadanos que apoyamos el tema, la causa palestina, vemos con buenos ojos el comunicado de prensa de ayer del gobierno, donde se denunció categóricamente las muertes de funcionarios de las Naciones Unidas. Con todo el respeto al caso, pero con toda la firmeza, don Guillermo, queremos que el gobierno mantenga esa firmeza en cuanto a las vidas de palestinos. Sentimos que ha faltado una firmeza, dicho con todo respeto, pero vemos con muy buenos ojos esa postura y vemos con buenos ojos, perdón, si me permite cerrar, que Costa Rica evalúe la acción que está tomando Latinoamérica, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, de hacer un llamado diplomático, por ejemplo, con la llamada del embajador. Por lo menos llamar al país. Llamar a consulta. Llamada a consulta, que es una forma diplomática, civilizada, de decirle a Israel, por favor, resolvamos eso. Sí, vamos a ver. Muchas gracias a todos ustedes. Una pregunta, Luis Guillermo. Hoy habrá nuevas acciones de parte de la Cancillería en horas de la tarde. Continuaremos en el proceso natural que hacen los estados, de manera tal que se quede absolutamente claro que para Costa Rica la situación actual no es aceptable. Pero existiría eventualmente un rompimiento de relaciones, ya sean comerciales o políticas, con Israel. Mire, yo lo que quiero es paz para Palestina, quiero paz, que es un estado con el cual Costa Rica tiene relaciones, quiero paz para el Medio Oriente, y me parece que la ruptura de relaciones es una medida que muchas veces aleja la paz, en lugar de traerla. Yo lo que quiero es que haya inmediatamente un cese al fuego incondicional y estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Presidente. Y en esa lógica es que continuaremos. Presidente, hoy el canciller dijo que el gobierno iba a dar un tiempo, que haya una tregua allá para retirar al embajador o no retirarlo, pero ¿cuánto tiempo va a ser esa tregua que se va a esperar? Hay un procedimiento que se está siguiendo, como he dicho, el señor canciller anunciará una medida importante para horas de la tarde y posteriormente continuaremos con este proceso. Yo les agradezco mucho y continuaremos permanentemente preocupados por un asunto que una iniciativa que ha surgido en la Coordinadora de Solidaridad con Palestina. ¿Podría Costa Rica nombrar un embajador ante el Estado palestino que viva en Gaza o que esté ahí para que nos dé otra versión distinta de la que se ve desde Tel Aviv? Mire, Costa Rica puede hacerlo, no lo ha considerado por el momento por razones que eran entendibles para un pequeño país, pero si la situación sigue como va, evidente el mundo, no solo Costa Rica, sino el mundo entero, va a tener que tomar medidas cada vez más fuertes para proteger las vidas de quienes son más débiles y que están siendo arrasadas. Muy bien, que no corresponde a los principios que el gobierno de Costa Rica defiende. Gracias. Muchas gracias. Gracias.